Hola caóticos, si hay un tema que me habéis pedido repetidamente que vea para que me sorprenda la voz de Lila Downs, es La Llorona. Así que creo que ha llegado el momento de descubrir a Lila Downs con una canción icónica, maravillosa y que todos habéis coincidido en que me voy a súper sorprender. Así que vamos directamente a verla. No olvidéis suscribiros al canal y si os gusta este tipo de contenido, darle like al vídeo para que sigamos haciendo reacciones de este tipo y además lleguemos a mucha más gente. ¡Despegamos! Somos caóticos. Como siempre, recordaros que por temas de copyright tengo que hacer detenciones cada ciertos segundos, ¿vale? Play. La introducción musical ya dice muchísimo de lo cuidada que es la instrumentación de esta canción. La estoy viendo y es impresionante lo que se ve. Vamos a ver el momento en el que empieza a cantar. No sabéis que tengo nervio y todo porque no sé, o sea, sé de lo que es capaz esta mujer, pero me habéis hablado tanto que estoy súper nervioso por ver un poco hasta qué punto me puede llegar a sorprender la voz y la interpretación de esta mujer a esta canción que es tan hermosa. Hay veces que artistas toman ciertos riesgos a hacer cosas con la voz diferentes a lo que se suele esperar o a lo que se suele hacer. Si personas como ella no tomaran esos riesgos, no disfrutaríamos de interpretaciones tan magistrales como la que creo que vamos a vivir aquí, que vosotros conoceréis todos, pero yo todavía no, así que continúo disfrutando del vídeo. No sé qué tienen las flores, llorona. Wow. Las flores del campo santo. No sé qué tiene. Madre mía. ¿Qué tiene? Mira, ahí me ha salido a mí el gallito que siempre digo que no me sale. ¿Qué tiene las flores? Qué cuidada, qué delicadeza tiene para cantar y qué control y qué dominio tiene de la voz. Ha pasado a falsete desde una voz de pecho normal. Se nota que esta canción es una parte de ella ya. Las flores, llorona, las flores del campo santo. Vamos. Que cuando las mueve el viento a llorona. Wow. La música delicada, ese bajo que se oye, el contrabajo que hay ahí, el arpa, acompañando a la voz y ella cubierta con ese manto y esa ropa súper llamativa que se ve por debajo del manto que tiene. Parece que están llorando, que cuando las mueve el viento llorona, parece que están llorando. Madre mía, tiene una forma peculiar de cantar, ya la he descubierto en alguno de los vídeos que he visto. Que cuando las mueve el viento llorona. Lo hace como muy privado, como si fuese muy íntimo, como si estuviese cantando de una manera de tú a tú, muy particular, como si los labios los dejase casi en un... Vamos a continuar. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río, río, ay, de mi llorona. Madre mía, pero ¿qué hace con la voz? Ay de mí, llorona. Juega muchísimo con todo lo que las notas de la melodía de la canción le pueden ir permitiendo y va jugando y nos va endulzando, enriqueciendo la canción porque tiene el poder en la garganta de hacerlo. Llorona, 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 llévame al río, tápame con... Es muy peculiar en todo lo que hace. De alguna manera está como simulando el dolor, el llanto en la manera de cantar. Tapame Y es que hasta en la cara, en la interpretación facial, nos está dando con gestos esa alineación con la canción. Me muero de frío. Tápame con tu rebozo, llorona, porque me muero. ¡Guau! Qué poder que tiene! Hostia, es que ni yo soy capaz de hacerlo como lo hace ella. Me deja en blanco, o sea, me deja sin palabras. Voy a continuar. No llevamos ni media canción y es una locura. Wow. Wow, wow, la dificultad. No es lo mismo la calma de estar aquí y como lo hago yo a mi manera, a estar ahí arriesgando en un sitio en el que te están dando la seguridad en ti mismo que tienes que tener, y eso se nota con las tablas, ¿no? La cantidad de veces que has hecho tu trabajo, ensayos y presentaciones, enorme. Madre mía, me pierde que esté bailando la voz alrededor de las trompetas. Y estoy viendo que hay muchos más instrumentos que no me había ni fijado, los estoy viendo ahora. Vientos, metales, eléctrico, percusión. Se nota el arraigo que tiene en la manera de presentarse y en la manera de vestir, en la manera de cantar. ¡Qué arraigo a México! Su voz es un instrumento más, un sonido peculiar, llega a parecer que ni siquiera es una voz en ciertos momentos. Cómo lo domina, cómo está haciendo esas notas elevadas, esos agudos con falsete, precioso. O sea, es que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21... Hay más de 20 personas, más de 20, y no se ve completo en el escenario acompañando a esta artista. Ahí en nada. Wow, cómo habla la música. La música habla por sí sola. La música habla por sí sola. Se acaba de arrodillar. Creo que esto se va a poner más intenso. Creo que vamos a vivir una experiencia que todavía no ha llegado al punto álgido. Así que continuamos y vamos a seguir disfrutándolo. Templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Wow. Salías de la tierra. Madre mía, cada vez más rico, cada vez más detallado en la voz, en la música, cómo ha cambiado la música, que tiene como un pequeño toque, un poquito vals, un poquito ahí en esas respuestas que van dando la cuerda con trompeta, y ella sigue entregándonos, como en el primer minuto, su pasión interpretativa. Cuando al pasar yo te vi. Violines y trompetas. Hermoso, huipil llevabas llorón. La Virgen te cree. Madre de Dios, por favor, qué sublime. Nos da entrega de casi el llanto y casi la risa tímida. Es que hay que ser grande para saberlo hacer y no parecer caricaturesco. Lo he dicho en alguna ocasión. Hay personas privilegiadas que pueden forzar un llanto o forzar una risa en una actuación, o una risa tímida que se escapa en un momento dramático, pero no se ve caricaturesco. Y ella tiene ese don. Madre mía, es que me da palo hasta tener que cortar en ciertas notas. Espectacular. Vale, desde aquí se ve la maravillosa copa o la parte alta del teatro en el que está. Se ve la gente que hay, el público. pone una voz muy gruesa, muy grave. Es una locura. 20 y pico personas en el escenario y es imposible desconectar de Lila. Llorona de azul celeste, y aunque la vida me cueste a llorona, no dejaré de quererte. Espectacular, sigue arrodillada, entregada, orgullosa y dándose de una forma incomparable. Qué sorpresa, ¿eh? Y aunque la vida me cueste a llorona, no dejaré de quererte. Vale, esta es la parte final. Terminamos ya de ver lo que viene. Estoy loco, o sea, llega un momento en el que uno ya no hace más que repetir lo mismo, porque es locura. Wow, 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 wow. Bueno, terminamos. Brava. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti. Madre mía, qué soberbia. Qué actuación más soberbia, más impactante. Realmente es una genia, una grande de la interpretación. Contadme un poco sobre ella, si lo que hace sí que suele moverse en el folclore, porque lo que he escuchado de ella es folclore prácticamente todo, pero es alucinante lo que es capaz de entregar con la garganta y hacia dónde te lleva, porque tiene una voz que tiene a veces sonido como un poquito oscuro, como si viniese también desde la ultratumba, ¿eh? Desde el más allá. Hay momentos en los que pone voces que no parecen de esta tierra, ¿no? Que parecen de otra dimensión. Bueno, hasta aquí lo dejamos, ya he ido parando demasiado durante la interpretación. Os leo en comentarios. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos vídeos. Chao.